Hola, ¿cómo están? Aquí Focógrafo, bienvenidos a un nuevo video. Como les prometí en TikTok, que si no me siguen por allá, vayan y me siguen. Hago un contenido muy distinto al que monto en Instagram, en Facebook y YouTube. Allá les dije que iba a probar estas nuevas TNT, como el video tuvo muchas interacciones, entonces les cumplo lo prometido. Y pues esta lata es una versión de Montana, pues hace una analogía a las dinamitas, con las cuales pues se explotan cosas, pero para nosotros es para hacer bombas, que las bombas son los true ups o las quicks que se hacen de manera ilegal. Y pues en el día de hoy vamos a ensayar una roja y una amarilla para poder hacer un true de esos que hago yo con muñequitos y cositas, y pues les estaré contando qué tal se siente, cómo funciona y pues cómo es todo el asunto con este tipo de latas. Me está acompañando mi amigo Cres, que está por acá, más parcerito, y el man se va a tirar unas letricas. Él no habla mucho, pero vamos a ver si hoy le sacamos alguna palabra. Entonces nada, espero se disfrute mucho el video, y si les gustan este tipo de reviews de aerosoles que no son muy convencionales, porque miren que estas latas sí aguanta guardarlas, porque vienen con unas contramarcas muy bonitas, aguanta mucho guardarlas y tenerlas ahí paraditas, porque visualmente se ven muy bonitas, parecen una dinamita. Entonces nada, disfrútense mucho el video y denle bastante apoyo para que les siga haciendo este tipo de reviews, y también déjenme saber en los comentarios si quieren que les haga reviews de cualquier tipo de aerosol que ustedes tengan y que obviamente yo pueda conseguir aquí en Colombia. Entonces vamos a darle. Bueno, muchachos, estas TNT son de Montana, como les dije, valen casi lo mismo que las otras, se incrementó un poquito, y eso que según hablé con la muchacha que me las vendió, ya no las están trayendo casi a Colombia porque pues ocupan mucho espacio en el bolso y siempre son de la misma capacidad que una lata normal. Vamos a utilizarla, igual se las pueden conseguir, sigue siendo Montana, sigue siendo muy cubriente, y pues viene con una fat cap. Esta es una, ay, sí, esto es un astro, viene con astro. Yo pensaba que venía con un skin y pensaba que esta era una pocket, pero viene con fat, o sea que es para hacer bombas así brutal. Voy a rellenar con amarillo y enseguida voy a delinear con rojo, como para que quede bien estructuradito. Ustedes saben que normalmente yo uso astro hardcore o astro fat cap para poder pintar, pero como sé que el muro absorbe un toque y pues sé que la astro de pronto me puede gastar mucha pintura, voy a utilizar una New York, que si bien es ancha no es tanto y se concentra más el trazo, no queda tan fogueado. Entonces voy a trazar el true up de amarillo y voy a delinearlo de rojo, como les dije. Entonces voy a utilizar una Lego New York, de las boquillas que más utilizo, y para algunos detallitos, porque le voy a meter unas boquitas y unos ojos a las letras, las voy a hacer también con skinny. Entonces esas son las boquillas, porque a veces ustedes me preguntan cuáles son las que utilizo, pues hoy voy a utilizar esas dos. Bueno, estoy trazando con negro porque como sé que los otros aeros no vienen tanto a pintura, entonces por eso trato de no gastármela, a pesar de que me esté doliendo usar este negro. Pero así nos ahorramos un poquito de pintura. Bueno, vamos a usar esta New York. Ensayamos y... bueno, por ahora veo que sí cubre mucho, porque miren que me está tapando el negro y ese azul que está ahí debajo. Entonces, por ahora, full. Era chimba. Muchas gracias, buena, mi hermano. Arte, la buena. La re buena. Ah, mira, chimba. Me le pagué eso. Excelente, muchachos. ¿Qué dice ahí, hermanito? Dice foco. Foco. Cisas. Ah, mira, chimba, parcero. La re buena, me la servida, la buena. Buena.
Bueno, muchachos, ya fondeamos las letras, que si bien no son muy grandes, tampoco son muy pequeñas, son como un tamaño medio. Me quedó un poquito como para cortar. Ustedes saben que cortar es cuando uno limpia las líneas para que queden mejor. Si no tienen certeza de lo que les estoy hablando, vayan a la sección de tutoriales en mi canal de YouTube. Ahí explico qué es el corte, cómo se limpia y con ejemplos claros para que vayan y lo aprovechen. Entonces, nada, voy a delinear con el rojo que lo tengo por allá abajito. También voy a delinear con esta misma New York para que quede gruesecito. Lo mismo que las dimensiones y me alcanzó hasta para hacerle unas goticas de True Up. Entonces está quedando bacano esto. Crespo sí me está partiendo porque está haciendo una quick semi wild ahí enredadita, bacana. Entonces chévere porque al final los estilos es lo que marca esto y pues el parche, porque al final todo esto es amistad. ¿De qué le sirve a uno pintar con gente muy tesa si uno no está parchado y sintiéndose bien? ¿Sí o qué, Crespo? Así es. Vamos a delinear. Muchachos, ya hicimos la bomba, excelente, nos alcanzó para todo, para las dimensiones, el power, los caracteres. Vamos a hacerle la firmita y coronamos. O sea que esta review muy interesante, pero siento que representé con una bombita bonita. Entonces vamos a tirarle la firma. Bueno, muchachos, este fue el proceso y la prueba con esas latas TNT, muy buenas. Lo único malo es que sí ocupan mucho espacio y a veces es como difícil cogerlas porque uno coge una lata normal y es como más ancha. Entonces yo, que afortunadamente tengo las manos pequeñas, funcionó. Pero de resto, muy buena pintura, cómprenlas si les sirve y pues es muy bonita para tenerlas allá atrás. Ahí Crespo está terminando, estoy terminando ya el video porque no sé si se escucha, está empezando a llover. De hecho ahí se me ve en la chaqueta que está ya lloviendo y se viene duro. Entonces muchas gracias por estar aquí, manito arriba si les gustó, manito abajo si no, me escriben en los comentarios cualquier cosa que me quieran decir y vuelvo y les recuerdo, si quieren que les haga reviews de otro tipo de aerosoles de otras marcas, déjenmelo saber aquí en los comentarios. ¡Chao! Ah bueno, para la foto no salió, pero para el video sí. Pero chimba de letras.